Bienvenidos a este webinar organizado por Asomega, donde el título es Ejercer la medicina fuera de España. Agradecer a Julio Encochea y a Iñaki Moreno y también a Bárbara González el invitarnos, el coordinar esta iniciativa. Está patrocinada por Boehringer Ingelheim, así que agradecer también el apoyo logístico de esta compañía. Bueno, la idea un poco es contar iniciativas y contar experiencias de una serie de individuos que están trabajando fuera o se han formado fuera, con la idea de que sea útil para gente que nos está escuchando, que pueda establecer contactos y que piensen un poco pues, si esto es algo que ellos les gustaría considerar. Y los participantes que tenemos hoy, empezamos con Fernando Brea Parrilla. Fernando, todos nosotros somos graduados de la Universidad de Santiago y fue muy agradable ver las fotos de la facultad. Fernando es residente en anestesia y medicina perioperatoria en la Universidad de Pittsburgh, en UPMC, que está a 2 horas de donde yo les estoy hablando en este momento, en Cleveland, y es miembro de la Asociación de Médicos Españoles en Estados Unidos. Adolfo de la Fuente es también... es hematólogo, es jefe de servicio del MD Anderson en Madrid y ha tenido estancias en la Universidad de Texas y también en la Universidad en Cleveland. Y su interés es la leucemia, es director también de la unidad de leucemia en el MD Anderson. Andrés Rodríguez Lorenzo hizo la residencia en La Coruña, es cirujano plástico, ha tenido estancias en Glasgow y también en Taiwán y actualmente y desde el 2010 es jefe clínico del servicio de cirugía plástica en Suecia, en Uppsala. Martín Quintas fue residente de cardiología en La Coruña y completó su formación profesional en el Royal Brompton Hospital en Londres. Y en la actualidad está haciendo un fellowship en la unidad de críticos cardiológicos del Marqués de Valdecilla en Santander. Y María Vieito Villar hizo la residencia en oncología médica en el hospital en Santiago y ha tenido también estancias en la Royal Marsden Foundation Trust del NIH británico y también en el Hospital de la Luz de Lisboa y también en Canadá, en Ontario, Western Ontario. Y actualmente es oncóloga médica en el Instituto de Oncología de Valle de Bron. Como ves, es un grupo variopinto con diferentes experiencias e intereses clínicos. Y yo voy a empezar con una pregunta. Tengo una serie de preguntas que hemos ido gestionando aquí y definiendo. De la misma forma, tenéis la oportunidad de mandarnos preguntas o comentarios para que queráis revisar con nosotros. Y voy a empezar con María. Y la pregunta es, ¿por qué se valora tanto una estancia en el extranjero durante la residencia? ¿No se corre el peligro de que el que se va fuera de alguna manera pierda comba con respecto a los compañeros de promoción y sobre todo si se trata de algo temporal? ¿Cómo lo ves tú, María? Yo creo que es muy importante una estancia en el extranjero porque te ayuda a entender que existen más puntos de vista que el que tú conoces directamente en tu hospital, que puede ser, que puede verse muy influenciado por cosas que no dependen directamente de la evidencia, sino de la burocracia o organización del sistema sanitario o incluso de dónde se han hecho los estudios clínicos. Es algo que pasa mucho en la oncología, o sea, existe una evidencia y unas guías americanas, existe una evidencia y unas guías europeas y en el fondo la verdad está en un punto intermedio. Entonces yo creo que una estancia en el extranjero te saca de lo que es tu ambiente y tu evidencia y te obliga a replantearte las cosas que luego resulta en un conocimiento a un nivel más profundo y una mayor seguridad a la hora de implementar las recomendaciones en la práctica. Yo creo que por eso se valora mucho y yo creo que una rotación durante la residencia, aunque tiene sus pros y sus contras, realmente no te pone en una desventaja
con respecto a tus compañeros. Yo creo que la posible desventaja es cuando estas rotaciones se alargan en el tiempo y suceden en ese periodo crítico a principios de nuestra carrera profesional, de fin de residencia, primeros años de adjunto, porque te puede llevar a sentir que efectivamente estás perdiendo el contacto con tu servicio, con servicios y el conocimiento acerca de posibilidades de plazas que pueden existir. Pero yo creo que a la larga, fuera de ese periodo, es algo que todos tenemos que pasar. Al final todo el mundo va llegando al punto donde quiere estar en su carrera profesional, y yo animo a todos los que estén escuchando esta charla a planteárselo, por lo menos, porque a la larga yo creo que tiene más pros que contras. Muy bien. Martín, tú te formaste en La Coruña, fuiste a Inglaterra y ahora estás en Valdecilla. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el hecho de salir fuera y cómo abordarías esta pregunta? A ver, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con Mario de que una formación, una estancia en el extranjero para complementar las lagunas o aquellos aspectos de la residencia que tú quieras cubrir, además de los que necesitas, aquellas lagunas o carencias que tienes durante la residencia, creo que eso formativamente nunca es malo, es todo lo contrario, porque te ayuda a abrir perspectivas, te ayuda a cambiar puntos de vista, te complementa la formación, aprendes un idioma, conoces otro sistema sanitario, conoces otra cultura, nunca es malo formativamente. Sí, quizá en este sentido, igual tiene un aspecto menos apetecible, que es hacer la rotación externa el último año, presidente. Porque pierdes el contacto de un año que necesitas especialmente estar presente. Por saber cómo se cuecen las cosas. Yo creo que a ningún residente le apetece estar el último año alejado de las ofertas posibles que pueda haber de trabajo en tu propio hospital, de las circunstancias del final, ¿no? Yo creo que a nadie le apetece, a mí por lo menos no me apetecería. Yo hice la rotación de R4 y desde luego si tuviese la oportunidad de irme de rotación de R5, o sea, lo haría, pero creo que no sería lo mejor. Al sentido completo, nunca es malo formativamente, creo que es enriquecedor la rotación externa. Muy bien. Fernando, tú estás en una situación bastante única, en el sentido que has ido a hacer la residencia fuera, te has formado, has hecho Facultad de Medicina en Santiago y directamente has ido a un programa de residencia en Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? Quiero decir, este año se han presentado, cada año quedan 3.000, 4.000 personas que no aprueban el MIR, ¿no? Entonces, el hacer una residencia en Estados Unidos no es sencillo, pero de la misma forma a lo mejor es algo que la gente podría plantearse al mismo tiempo que prepara un MIR, por ejemplo, o que prepara el examen de MIR. ¿Cómo ves tú la situación y los qué has tenido que hacer para llegar a donde estás? Bueno, sí, exactamente. Para venirte aquí hay que hacer como un MIR, pero son 3 exámenes. Antes eran 4, pero ahora han quitado 1, entonces son 3. Y son los exámenes que se pueden hacer en Madrid o en Barcelona, que en unos sitios que se llaman Prometric Centers. Se puede presentar cualquier persona. Tienes que tener un título de medicina. Para el primero no tienes, solo tienes que tener hecho los 3 primeros años, pero ya para el segundo y para el tercero sí que tienes que haber acabado medicina. Y nada, tienen un temario, tienen muchos bancos de preguntas, porque date cuenta que estos son exámenes que se hace muchísima gente. No, en España yo no creo que haya tanta cultura de hacerlos, pero muchísima del sudeste asiático, mucha gente de Sudamérica los hace. Entonces hay muchísimos recursos para preparar estos exámenes. Entonces yo en mi caso, personalmente, yo preparé el Step 1, que es el que te piden solo los 3 primeros años de medicina, durante sexto de medicina, que era rotatorio en Santiago, entonces por las tardes estudiaba, y lo acabé justo antes de empezar a preparar el MIR. Y decidí no preparar el MIR y me preparé el segundo a acabar ese año, al acabar 2019, y luego el tercero me vine aquí a hacerlo a Estados Unidos. Entonces, nada, yo creo que la formación de España es muy buena. Yo creo que yo fui con muy buena base a los exámenes. Yo estoy muy contento con la formación que recibí en Santiago. Y, hombre, tuve que estudiar bastante. Yo creo que tienes que estudiar casi lo mismo que para el MIR, si no más. Y nada, entonces... ¿Y en inglés? Sí, en inglés. Yo en ese sentido era un poco más fácil porque había estudiado en el instituto, lo hice en un colegio bilingüe, entonces siempre tuve un poco inglés. Y luego me vine aquí a hacer unas rotaciones durante medicina en verano y tal, en los veranos de tercero, cuarto y quinto. Entonces, sabía un poco, o sea, me defendía bien en inglés. Entonces, sí, se estudian unos exámenes en inglés, hacen unos bancos de preguntas. Y, bueno, una de las ventajas que yo veo es que el examen lo puedes hacer cuando quieras. En plan, yo decidí hacerlo esta fecha porque dije, en esta fecha me viene bien, tal, y no hay casi nadie nunca haciendo estos exámenes. Entonces, verdaderamente, es un poco a tu antojo cuando lo quieres hacer.
y nada, el resultado tarda un mes y medio en llegar, y nada, entonces el proceso es tus notas de los exámenes, que suele ser lo más importante, sobre todo cuando eres un extranjero aquí, porque claro, tienes que demostrar que vales tanto o más como la gente de aquí, y luego pues siempre viene bien tener cartas de recomendación, si son de aquí suelen tener un poco más de peso y un poco de investigación, y esto ya son más variables dependiendo un poco de lo que aquí llaman la competitividad de la especialidad. Entonces, bueno, pues cirugía plástica, neurocirugía, todas esas especialidades ortopédicas son muy difíciles de entrar. Entonces, pues, si no tienes muy buenas notas, tienes que tener muchísima investigación, etcétera. Entonces, bueno, eso fue un poco el camino que yo hice. Muy bien, después te voy a preguntar más sobre tu experiencia. Adolfo, Adolfo hizo su Facultad de Medicina en Santiago también, como todos nosotros, se formó en Madrid en hematología y en este momento es jefe de servicio en el MD Anderson de hematología. Has tenido varias estancias en extranjero, has estado en el MD Anderson, has estado en Cleveland. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves hasta qué punto, para llegar a donde has llegado y ser jefe de servicio, el haber estado fuera, ¿cómo lo definirías? ¿La utilidad que eso te ha proporcionado en tus contactos a nivel internacional? Sé que organizas un congreso también internacional de forma anual. ¿Cómo ves los contactos fuera? ¿Cómo te ha servido? Bueno, sí, la verdad es que como ya alguno de los compañeros que también ha descrito un poco, lo mío tampoco fue una línea recta, ni mucho menos. También estuve en el UPMC en Pittsburgh, pero esto hace bastante, me temo. Y de hecho yo estuve antes del MIR y decidí volverme para hacer el MIR. Bueno, en fin, eso, lo que acabo de decir, no siempre es una línea recta en la vida profesional, ¿no? Y tampoco pasa nada. En mi caso, estos contactos, ¿no? Que antes estabas hablando del valor o de cuánto enriquecimiento puede suponer, yo creo que las distintas estancias que fui haciendo bueno, me fueron reafirmando de que si no el hacer de forma plena un desarrollo profesional en Estados Unidos, siempre me permitió el contemplar digamos, el desarrollo profesional en un ámbito internacional, el pensar que las opciones no se restringían ni a mi ciudad ni a mi país, aunque ahora en este momento, pues sí, efectivamente estoy aquí y contento. Y sí, digamos, la ampliación de miras o la forma de ver las cosas y las relaciones y la capacidad de hablar un mismo idioma, yo no me refiero por el inglés, sino un poco de entender a veces la manera de hacer las cosas similar, pues ha sido, yo creo que, de peso a la hora del fin de cuando tomé las riendas del proyecto del servicio de hematología del MD Anderson en Madrid. Y en realidad lo que tenemos nosotros es, o sea, funcionar como filial de Houston, pues acaba siendo, pues, no un pie aquí, un pie allá, ni muchísimo menos, no me entendáis mal. Pero sí, a lo mejor, pues un dedo, ¿no? Allí, en la medida que la forma de entender el cómo traer la investigación y acercarla a los pacientes, el cómo también el coordinar o, digamos, compatibilizar lo que es también aspectos de docencia y aspectos de actividades transmurales, como lo que acabas de comentar de ese congreso que organizamos, todo eso forma parte de lo que es el día a día profesional mío y nuestro, de los compañeros aquí. Y es un poco también eso, la adaptación de cómo se hacen las cosas allí, también de una serie de formas de trabajar en cuanto a calidad, siempre con el paciente un poco como en el centro de todo, ¿no? Que tiene que redundar en un beneficio para él mismo. Y también un entendimiento de que es también muy importante, no solamente la propia, sino también el generar un ámbito en el que se permita y se posibilite el desarrollo y la mejora profesional de todos los miembros del equipo. Yo creo que todas esas cosas, pues un poco han sido lo que he traído, y en cualquier caso, sí, todo lo que ha sido ese camino, las distintas estancias y contactos fuera, yo creo que han tenido claramente un peso a la hora de este proyecto que tengo actualmente, ya desde hace unos años, ¿no? El de jefe de servicio de hematología. Muy bien. Bueno, Andrés, tú también tienes una trayectoria única, saliendo de Santiago, Coruña, Glasgow, también Taiwán, me parece, ¿no? Y ahora llevas ya más de 10 años como jefe clínico del Servicio de Cirugía Plástica en Suecia. No tenemos muchos españoles jefes de servicio en ningún sitio fuera de España. Entonces, enhorabuena y
Cuéntanos un poco, la visión que tú tienes desde fuera de España, la visión europea de cómo están la medicina en España y qué ves desde fuera, qué crees que tiene que cambiar un poco en nuestro mundo. Sí, gracias. Yo creo que reflexiono bastantes veces sobre esto y muchas veces siempre comparas aquí, allí, qué es mejor Suecia, qué es mejor España, etc. Y la verdad he trabajado en 4 sistemas diferentes, he estado casi 2 años, 1 año en Glasgow, 1 año en Taiwán, España y después aquí. Y veo más similitudes que diferencias, o sea, en general. O sea, si ves la visión global del sistema de cómo funciona la medicina, pues sobre todo en sistemas públicos a nivel europeo, veo muchas más similitudes que diferencias. Quizá hay diferencias a nivel organizativo, que sobre todo en Suecia, en diferente que en España. Es una organización no muy jerárquica y muy transversal, con muchísimos controles de calidad de diferentes ángulos y creo que es bastante positivo. Y después es un sistema de implementar unas rutinas, sobre todo en una especialidad como la mía, cirugía plástica, y muchas veces suena a improvisar o cosas espontáneas de innovación, etcétera. Pues no, hay muchas rutinas implementadas, hay muchísimos protocolos, etcétera. Sí, yo creo que es a nivel más organizativo las diferencias que veo que a nivel de, digamos, de otras cosas, ¿no? Los pacientes siempre son los mismos y un poco la relación con el paciente en general y en torno al paciente ve muchísimas similitudes. Déjame preguntarte en este contexto. Obviamente, para trabajar en Suecia tienes que hablar sueco, me imagino, por definición. Sí. Entonces, ¿cómo fue tu trayectoria en ese sentido? Hay muchos españoles en este momento, chavales que están acabando su residencia, ¿cómo es la logística de irse a trabajar a Suecia o a Noruega donde no hablas, hablas inglés, me imagino con un poco de suerte, pero no hablas el idioma nacional? ¿Cómo abordaste tú eso en su momento? Bueno, yo vine hace 11 años y en aquel momento no era necesario hablar sueco. O sea, digamos que es algo que cambió en los últimos 5 años. Entonces hablé sueco con un profesor en el hospital, que el hospital un poco me facilitó y poco a poco tardé como un año y medio. Ahora desde hace unos años, desde hace yo creo que 4 o 5 años, no solo es el tener un título convalidado europeo, pero tienes que tener un nivel de sueco X, no me acuerdo exactamente qué nivel, entonces tienes que hacer un examen de sueco. Yo creo que lo cual puede tener más retos, porque nunca sabes cuando cambias de sistema, si es muy difícil el término burocrático, pues a veces estas dificultades hacen que realmente no dures. Dices, bueno, pues me vuelvo porque aprender el sueco, etcétera. Pero yo creo que, y es muy individual, yo creo que esto tiene que ser mucho, yo no haría una respuesta general porque esto depende mucho de la persona, los incentivos que tiene la persona, los incentivos que ve en otro país de aprender, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy tienes que hacer un examen de sueco y tienes que, el título se convalida inmediatamente, pero no puedes trabajar sin el examen de sueco. Muy bien. María. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Es que, sobre Andrés. Es que has mencionado que también estuviste en Taiwán. Sí. Y bueno, en fin, esta pregunta que acabas de hacer sobre Suecia, sobre el idioma y demás, si nos cuentas en un minuto cómo fue esa experiencia de Taiwán y la de Taipei, entiendo. Y un poco también cómo fue, pues también eso, cosas como lo del idioma y cómo llegaste a estar allí. A mí me gustaría muchísimo, si puede ser. Sí, pues Taiwán, en concreto Taipei, tiene un hospital que es, digamos, el centro mundial de microcirugía, que es lo que hago yo dentro de cirugía plástica reconstructiva, y tienen un fellowship de un año que digamos que es el mejor del mundo, ¿no? Digamos, si el resto, nuestro centro es de los mejores de Europa, hacemos 130 microcirugías al año, en Taiwán hacen 1000. Apliqué al fellow, como lo haces en Estados Unidos o Europa, y me aceptaron. Y fui allí, no sé chino, no aprendí chino, pero no era necesario el idioma. O sea, con inglés y era un fellow muy técnico, de operar, digamos. Muy bien. María, tú has estado, como decía antes, en Inglaterra, en Lisboa y también en Canadá.
y en este momento estás trabajando como oncólogo en Valle de Hebrón. Has estado, creo que más que ninguno de todos nosotros, en tres países diferentes, has visto como Andrés. ¿Qué crees que podría incorporarse un poco al sistema de salud o a nuestra medicina nacional? ¿Qué crees que se podría integrar en general de lo que has ido aprendiendo? Yo creo que el del Reino Unido, yo creo que sobre todo la capacidad que ellos tienen de hacer grandes proyectos de investigación académica, yo creo que es algo que realmente invierten en este tipo de investigación, que es algo que falta la financiación, sobre todo a la hora del desarrollo de nuevos fármacos. Son uno de los pocos países que son capaces de poner sobre la mesa millones de euros para realizar este tipo de grandes ensayos clínicos de miles de pacientes que no existen en otro sitio. Y además tienen muy bien organizado lo que es el programa de interacción entre primaria y especializada. O sea, los pacientes te vienen muy dirigidos y además cuando estás haciendo seguimiento, pues existe un seguimiento conjunto entre primaria y especializada, que yo creo que es un sistema que vamos a tener que seguir cada vez más, porque es realmente para el manejo de enfermedades tan frecuentes como el cáncer, pero también de otras enfermedades como las cardiovasculares, sin apoyo de primaria es imposible. De Portugal, yo creo que sobre todo es un sistema bastante parecido al nuestro, pero todavía perdura lo que es el respeto a la figura del médico y yo creo que el cariño que nos tienen y el valor que tienen a lo que hacemos, o sea, yo creo que es algo que desgraciadamente se está perdiendo en nuestra sociedad y que es una pena. Y de Canadá, o sea, el sistema canadiense es un sistema como el nuestro, pero no sé, yo creo que sin ser excepcional está financiado al nivel que lo necesita la sanidad pública. O sea, y eso es algo que no está de más. O sea, el tener la posibilidad desde la pública de tener los mismos recursos que tiene la privada, porque eso es algo que el sistema canadiense tiene, que es que aunque existe un sistema público y privado, el sistema no existen diferencias en lo que paga la sanidad pública un procedimiento, un hospital público o uno privado, con lo cual vemos que la cantidad de recursos que recibe la sanidad pública está al nivel de la privada y eso permite tener una capacidad de inversión que no tenemos aquí, ni mucho menos. Y también la generosidad que tiene la población y lo concienciada que está con la investigación. O sea, de repente vienen las exploradoras con sus galletas y te ponen sobre la mesa para un proyecto de investigación $100,000, que eso es algo absolutamente impensable que pueda llegar a pasar en España y que realmente me llamó muchísimo la atención. O sea, que existan esas iniciativas por parte de la sociedad para dar un, aparte de lo que ya se dedica por impuestos a la sanidad, de dar un poco más. Muy bien. Martín, ¿cómo ves tú esta pregunta? Y has estado en Inglaterra, conoces los dos sistemas bien. ¿Qué crees que puede beneficiarse el sistema inglés del Sistema Nacional de Salud y viceversa? Yo creo que el sistema, el NHS es muy parecido al Sistema Nacional de Salud español. Es también un tipo de sistema sanitario basado en los sistemas nacionales de salud, que básicamente la propiedad es del Estado y la financiación es pública a través de impuestos. Y lo que tiene que copiar, lo que destaca fundamentalmente el NHS con respecto al sistema nuestro de salud, o lo que yo creo que deberíamos mejorar y copiar de ellos, es el trato que hacen del profesional. El valor que el profesional dentro del sistema, que en España está, pues como sabéis muchos y como tal, está bastante maltratado desde el punto de vista profesional, en todos los sentidos. Los contratos laborales son en general de mayor calidad, la trayectoria a la que puede llegar un profesional en el sistema de salud británico es hasta donde tú quieras llegar.
hay muchísima capacidad para la formación y para la investigación. Es un sistema que no está encorsetado en la burocracia rígida española que caracteriza a casi todos los sistemas públicos. Y esto encorseta mucho a los profesionales a la hora tanto de progresar, a la hora de trabajar en otro sitio, a la hora de investigar. Y lo que hace es escaparte. En España mucha gente pues está muy frustrada desde el punto de vista de bueno, progresar como profesional o para investigar, y allí no ocurre eso, ¿no? Entonces hacen que el profesional pues alcance dimensiones de mucho valor, ¿no? Cosa que a nosotros pues nos cuesta por el tipo de sistema que tenemos, y eso sería lo que yo destacaría de lo que yo conozco, porque luego por el resto se parecen muchísimo. Entonces, preguntándote ya más en concreto, tú acabas el fellowship, ¿es un año, dos años de fellow? Es un año. Un año. ¿Quieres contarnos un poco qué planes ves adelante o esperamos al final? Como quieras, sí. Yo, en realidad, ya siendo un poco en la misma línea, yo elegí hacer un fellow porque, bueno, visto un poco el panorama que tenía para trabajar, las circunstancias en las que yo acababa y tal, era más bien desolador en el sentido de que, bueno, los contratos pues eran cortos, contratos de guardias, no podía exactamente dedicarme a lo que yo quería. Entonces, hacer un fellow era una manera doble de conseguir un poco lo que a mí me gustaba, que eran los cuidados críticos cardiovasculares, conseguirlo de forma estable porque me permitía tener un año de estabilidad y además hacerlo en una unidad que yo elegía y que era pues de alta complejidad, que es la unidad de críticos de Valdecilla. Entonces, siendo la alternativa un trabajo igual en una unidad que no me convencía, corto y de mala calidad, pues prefería priorizar mis gustos personales y la estabilidad, incluso sacrificando el tiempo trabajado, contratando para las bolsas de trabajo y sacrificando un poco el sueldo, ¿no? Porque sabéis que los fellows pues, no tienen el sueldo, no tienen el mismo sueldo de fellow, el mismo sueldo de adjunto, de facultativo especialista. Así que fue un poco por todo eso. Ya, muy bien. Fernando, has contado un poco los pasos que hay que llevar para hacer una residencia en Estados Unidos, pero hay un punto muy importante, que es el hecho que de los miles y miles de individuos que cada año pasan los exámenes que tú han pasado, muchos de ellos, un porcentaje muy alto, no consigue una plaza de residencia en Estados Unidos. En mis tiempos sí, aprobar los exámenes era garantía de que ibas a hacer la residencia en algún sitio. En este momento no es así. En este momento hay que ser competitivo, como tú has indicado. ¿Qué recomendaciones tienes a cualquier persona que haya pasado esos exámenes y que esté viendo que cuando manda un email ni siquiera le contestan? Claro, esa es una buena pregunta y ya has toda la razón. Está aumentando la demanda mientras que la oferta no está aumentando tanto. Bueno, para plazas de interna y familia sí que está aumentando la oferta, pero para otras especialidades no. Yo estaba en esa situación de enviar emails a diestro y siniestro y no contestaba ni Dios. Estoy seguro. Sí, o sea, es así. Entonces, yo lo que recomendaría al final, aquí es muy importante quién conoce, si alguien te puede echar un cable desde dentro. Aquí, si alguien te consigue hacer un observership, que es simplemente venir aquí y ponerte en la pared de quirófano y mirar y no hacer nada, pero eso ya es tu carta de presentación, pueden demostrar participación. Entonces, yo creo que es muy importante la gente que se quiera venir aquí o que haya hecho los steps y esté pensando en venirse aquí, intentar conseguir un observership, una estancia, hacer algo en networking y venir aquí, y a partir de ahí empiezas a moverte ya transversalmente y no verticalmente. A mí me sirvió mucho ir a hacer una rotación a Boston que hice y empecé ahí a conocer gente. Entonces digo, pues estoy interesado en esto, tal. Bueno, pues vente la semana que viene y tal. Entonces, así empiezas un poco a crear una red de contactos, porque aquí es muy importante. Y pero, ¿cómo hiciste eso? Cuando estabas estudiando, ¿mandaste una carta a alguien en Boston donde pedías hacer un observership 4 semanas que te dejasen trabajar y básicamente observar por definición? No puedes tocar nada, no puedes tocar. ¿Cómo hiciste? Yo la primera rotación que hice la hice en tercero de medicina, la hice en Nueva Jersey, y la hice a través de una compañía que básicamente tiene unos precios, tú pagas y ellos te garantizan una estancia aquí. Verdaderamente lo que hacen estas compañías es cobrarte por el contacto de un médico que te garantiza que te va a acoger en su práctica, en su clínica, durante un mes. Entonces, a partir de ese médico, empecé a conocer gente, luego conocí a españoles, médicos aquí y tal. Entonces, al final, la forma de entrada a mí aquí fue esa. Yo vine a hacer una rotación aquí en tercero, a ver qué había aquí, un poco para lo que veníamos diciendo, abrir miras, abrir horizontes, tal. Y ahí fue donde luego empecé pues, a conocer gente, conocí un cirujano amigo suyo, entonces me dijo, vente el verano que viene.
Entonces, conoces así un poco, tienes que ir tirando del hilo de esa manera. Uno de los objetivos con los que hicimos la Asociación esta de Médicos Españoles en Estados Unidos es precisamente para toda esta gente, o ya sean adjuntos, ya sean residentes o estudiantes de medicina, que dicen, hostia, pues yo quiero hacer anestesia en Estados Unidos, tal. Pues yo, pues, evidentemente, ahora no tengo ningún tipo de poder, pero cuando en el futuro, evidentemente, si sabes que hay gente allí que está haciendo anestesia o que te puede conseguir una entrevista, cosas así, pues siempre ayudan. Y siempre ayudan. Y además, eso es lo que hace la gente aquí. De otras razas o de otros países, de otras nacionalidades, se ayudan mucho entre ellos y suelen tener una representatividad mayor que los españoles en Estados Unidos. Entonces, yo cuando hicimos esta asociación, uno de los objetivos era echar un cable a toda la gente que se quiera venir aquí y decir, bueno, ya sabemos que no somos muchos en Estados Unidos, pero vamos a intentar ayudarnos entre nosotros, ¿sabes? Fantástico. Sí. Andrés, tú obviamente estás en condiciones de potencialmente pues acoger médicos españoles que quieran hacer una estancia o que empiecen, pues esto un poco que Fernando contaba, que me imagino que para entrar en un hospital como el tuyo pues hace falta también, ¿no? ¿Cómo es de difícil el pasar o hacer un observership en un hospital del nivel del tuyo? Estás en silencio. Perdón. Pues no es muy complicado, la verdad. De hecho, tenemos un programa. Yo empecé un programa de fellowship aquí desde hace 9 años, fellowship internacional. Entonces tenemos pues, un fellowship clínico que no es observership y he tenido varios españoles, en total creo que 3 españoles que han hecho el fellow. Y después en Galicia vienen de vez en cuando visitantes de Madrid. Normalmente tenemos visitantes de España y no es quizá tan complicado como puede ser en Estados Unidos en el término formal. Básicamente es necesario el contacto aquí y y teóricamente no puedes tener ninguna responsabilidad con el paciente, obviamente. Pero no es a nivel formal tan complicado como Estados Unidos. Muy bien. Adolf, una pregunta complicada. ¿Qué tiene que hacer la medicina española para realmente moverse al siguiente nivel? Puedes leer, tenemos la mejor medicina del mundo. Quiero decir, todo esto son cuestiones de opiniones y de visiones. Sin duda, lo que yo creo que tenemos son probablemente los mejores o de los mejores profesionales del mundo. Tristemente, eso no se traduce en tener la mejor sanidad del mundo. Y esto es una visión externa. ¿Cómo lo ves tú? Tú has estado, de hecho, tu MD Anderson es una entidad privada. Tú has trabajado en la entidad pública, has trabajado en la entidad privada, has trabajado fuera. ¿Qué tenemos que hacer en España? Y full transparency, please. Esto es, como dicen, ¿no? el elefante en la habitación, ¿no? Bueno, yo creo que por desgracia con lo que ha sido el COVID en 2020, pues eso supuso un test de estrés a nivel mundial, o por lo menos en Occidente, y España no quedó muy bien, o la sanidad española. Como tú bien estás diciendo, sí que fue una vez más pues, probablemente destacable el papel de los profesionales a todos los niveles, ¿no? No solamente del médico, pero sin embargo lo que es la sanidad como tal supuso pues eso, un examen violento y drástico y el resultado pues, no fue satisfactorio. No se puede decir después de eso todo va bien, no es real, ¿no? Luego, en otros aspectos, digamos, más pequeños, como puede ser simplemente el día a día de lo que es la hematología, que a lo mejor no es tan distinto de la oncología, o por lo menos la hematología que yo hago, porque me dedico solamente a la hematología maligna, ¿no? O sea, aquí lo que hacemos es leucemia, linfoma, trasplantes de médula y mieloma múltiple y esas cosas. Conforme en la primera década de este siglo, los primeros 10 años, yo la sensación que tenía era que se acercaban un poco las cosas respecto a lo que podía suponer la atención de los pacientes en otros países europeos y también en Estados Unidos. En los últimos 10 años a mí me parece que esa brecha se ha hecho más grande. Bueno, volvemos a lo mismo, no es un asunto de los profesionales, yo creo que están involucradísimos, pero ese congreso que has mencionado, que por ejemplo hacemos anualmente, que es un congreso de leucemia, pues se hace un poco, bueno, da igual, elige el congreso que quieras, ¿no? Dentro de 15 días es el congreso de la Asociación Americana de Hematología y todos somos conscientes los que trabajamos a nivel nacional que
hay un montón de cosas que para nada son una realidad ni se van a traducir en una realidad dentro de los siguientes meses. Es más, pueden pasar años sin ningún problema entre que esas opciones de tratamiento, esas maneras de manejar determinados diagnósticos o escenarios puedan estar accesibles. Entonces, en fin. Un último comentario. Has comentado antes lo de los observerships. O sea, una de las cosas que ha estado pasando, claro, antes del COVID, ¿no? O sea, ahora obviamente todo es mucho más complicado. Pero nosotros, yo en concreto, en fin, muchas veces canalizamos o intentamos, te lo comento a un compañero, oye, tengo un residente que está interesado en estar en Houston a hacer un observership. Y el problema que había con Houston, al ser un poco eso de tener mucha gente interesada, ¿no? Volvemos a lo mismo, oferta y demanda, era que si te decían, estoy interesado en hacer algo la primavera del 2022, ¿no? Olvidémonos del COVID, pues era un imposible, pero por tiempos. No, el ir allí siempre era practicable. Pero también es verdad que era practicable porque no hacían una entrada en frío, sino que justamente, si era una cosa de leucemia o de linfoma, pues yo lo que hacía era llamar a unos compañeros de allí. Oye, mira, este correo, y él activaba, digamos, ese engranaje. Sin ese detalle, como bien ha comentado Fernando, a veces, efectivamente, el mail en frío no llegaba a ningún sitio. O sea, el network es muy importante. María, tengo una pregunta para ti de cara al futuro. Es decir, ¿qué necesitas para quedarte en España en este momento? ¿O básicamente te quedas en España independientemente? Bueno, yo inicialmente, todavía estoy en España, estoy en Cataluña. Inicialmente me vine aquí a hacer una baja maternal porque por la situación que comentaba Martín, porque la oferta en ese momento en Galicia era de contratos bastante irregulares que no te daban una seguridad, y estando aquí terminando mi baja maternal se me ofreció una posibilidad de dedicarme a lo que a mí me gustaba y que tenía más relevancia, que era el desarrollo de nuevos fármacos en etapas iniciales con opciones de aplicar lo que había sido mi fellow de investigación translacional un poco a lo que es la atención directa de pacientes, que es lo que quería hacer. Entonces, por eso me quedé. Y la verdad es que, aunque me he planteado y me han salido alguna oferta de ir al extranjero, yo creo que una vez que empiezas ya a desarrollar lo que es tu proyecto profesional y a tener iniciativas, que estamos intentando pues poner en marcha un registro de meduloblastomas del adulto, pues entonces ya empiezas a tener cosas que te atan. Entonces existe un momento en la etapa profesional en el cual todo es posible, pero según pasando el tiempo tu scope se va limitando cada vez más, y probablemente sin estar 100% segura me quedaré aquí por lo menos hasta terminar una etapa más de mi carrera profesional. Yo quería hacer un comentario a lo que mencionabas de qué tenemos que conseguir en España. Yo, por lo menos, lo que me encontré que me faltaba cuando estaba fuera es que nadie me había hecho ningún tipo de formación en habilidades, lo que se llama habilidades profesionales. O sea, da igual que tú sepas mucho, pero si no te planteas tu carrera profesional como se lo plantean en otros sitios, y no tienes las publicaciones y no tienes la confianza a la hora de hablar y de comunicar en los congresos, si no te haces notar como se hacen notar los demás, pues vas a quedar atrás. O sea, y eso es algo que nos pasa mucho a los españoles. Ya tenemos la posición que tenemos y dentro de muchas especialidades estamos muy bien considerados, pero no la que deberíamos, porque no tenemos las habilidades profesionales que tienen los demás. Ese es un punto muy importante, María, tienes toda la razón. Martín, ¿qué piensas al respecto? A ver, yo estoy en ese, ¿no? Entonces, qué observé yo una vez estuve allí de los españoles? Vosotros lo sabréis mejor que yo. Lo que observé yo allí de los españoles que en principio fueron a Inglaterra a hacer un fellow o de forma provisional a formarse. Pues lo que observé es que iban inicialmente para un año, para 2 años, lo que duraba el fellow, y que la mayoría de ellos era el octavo o el noveno año que estaban allí.
¿Por qué? Porque la expectativa de retorno desaparece porque no hay una oferta en España equiparable a lo que tienen allí, a pesar de que ellos, pues, y de forma ideal, pues les gustaría volver, porque al fin y al cabo su familia está allí, su entorno está allí, pero es que es inigualable. Es inigualable un contrato indefinido, es inigualable el sueldo, es inigualable la conquista profesional que tú tienes allí en cuanto a investigación, en cuanto a formación, en cuanto a desarrollo profesional. Es inigualable las condiciones laborales, por ejemplo. Yo no sé allí cómo, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos cómo es, ¿no? Pero las guardias allí, las guardias de UCI, las guardias de intensivos, que es una guardia en términos generales dura, allí son de 12 horas. Las guardias en España en general son de 24 horas. Y eso son cosas muy... en la residencia no, pero es que a largo plazo eso te mata, te acaba consumiendo. Entonces, claro, yo lo que observo es que mucha gente va de forma, bueno, provisional, para un año, para dos años, con la idea de volver, y eso en realidad es un prejuicio, porque la mayoría, por lo menos lo que yo vi allí, es que se acaban quedando, porque no encuentran las circunstancias que se les ofrecen allí, porque probablemente pues el trato, que es lo que decía yo al principio, el trato es efectivamente mejor, y las condiciones son efectivamente mejores. Eso es como lo veo yo, no como lo que observé allí. Sí, Martín, creo que tienes toda la razón. Es un poco triste, ¿no? No sé qué opináis vosotros, porque al fin y al cabo, pues no sé si es la misma circunstancia lo que os pasa a vosotros. Sí, yo creo que sí. Tú estabas hablando de la cuestión económica. Le voy a preguntar a Fernando cómo se comparan los sueldos de residentes o de fellows en Inglaterra, en Pittsburgh, comparado a lo que puede ser un sueldo de staff, de plantilla, ¿no? En España. O sea, ¿compara los sueldos de residentes de Estados Unidos a España o los de adjunto? Sí, los datos que tengas, que hayas ido aprendiendo. Sí, los salarios de residentes, bueno, los salarios son superiores, o sea, tanto de adjunto como de residente como de fellow a los de España, pero bueno, eso creo que no sorprende a nadie. Los salarios de residentes, perdón, también, en plan, te dan para vivir perfectamente. Son públicos, se pueden ver todos. Además, todos los residentes ganamos lo mismo. Hay algunos residentes en el estado de Nueva York que igual ganan $10,000 más al año, pero eso se traduce en lo mismo neto al mes, porque hay estados con más impuestos que Pensilvania, por ejemplo. Entonces, al final los salarios son todos de residentes son todos similares. Es más, tengo entendido que los salarios de los residentes vienen de Medicare, entonces son todos los mismos y con muy poco aumento el primero, al segundo, al tercero, al cuarto año. En plan, básicamente ganan lo mismo los 4 años. De fellow, tienes un aumento, pero tampoco es muy, en plan, puede ser un 5, un 10%. Cuando sí que ganan mucho más y cuando se nota mucho más la diferencia de salarios es cuando das el paso adjunto. Que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Martín, comulgo con todo lo que ha dicho, que yo creo que ahí es cuando se puede notar pues, esas diferencias en calidad de vida, condiciones laborales, bueno, todo esto es subjetivo, pero bueno, también tiene cierta parte de objetividad en cuanto a remuneración o temporalidad de los contratos. Yo creo que eso en Estados Unidos está bastante bien, por lo menos por lo que he escuchado. Por lo que veo de jefes míos, adjuntos, o lo que veo cuando comparo con adjuntos en España, yo creo que aquí las condiciones laborales pues sí que son mejores. Yo en mi caso sí que me gustaría reconocer la especialidad en España en el futuro y vamos, voy a luchar por ello y me gustaría tomar también los exámenes europeos de anestesia y es algo que tengo pensado hacer. No sé si volveré a España, no sé. Yo ahora mismo acabo de empezar la residencia, soy un libro abierto, estoy abierto a cualquier posibilidad. Pero sí que tengo, vamos, lo estoy estudiando y es uno de los motivos por los que hicimos esta asociación, es que se nos reconozcan las especialidades de los que hemos hecho en Estados Unidos, en España, o al menos tomar los exámenes europeos de anestesia, que sí que puedes tomarlos una vez que eres American Board Certified. Entonces, yo eso es un poco, pues sí que me gustaría también hacer un fellowship o dos de cardiotorácica o cardiotorácica, anestesia cardiotorácica, anestesia de cuidados críticos, y bueno, eso es un poco donde lo que yo veo. Creo que la permeabilidad entre ambos sistemas deja mucho que desear. Pero creo que es posible venirse aquí, tanto hacer un fellowship como una residencia. Lo que creo es que no hay una cultura muy establecida en España de eso en las facultades de medicina. Entonces creo que son... Fernando, perdona, una pregunta, si puedo hacer una pregunta. Sí. El título de especialista, yo no tengo ni idea, ¿eh? El título de especialista en España, pues de lo que sea, pues anestesista, claro, tal, ¿es directamente convalidable en Estados Unidos o necesitas, hay burocracia interpuesta, necesitas volver a hacer especialidad allí o cómo va eso? Esto es una pregunta que Bartolomé puede contestar mucho mejor, pero lo que yo tengo entendido y lo que estoy viendo en mi corta carrera profesional es que la medicina es una de las profesiones más reguladas del mundo. Entonces aquí está muy regulada burocráticamente, incluso tú no tienes licencias nacionales, tienes una licencia estatal y luego tienes que pedir otra licencia si cambias de estado. Entonces, en términos absolutos, la especialidad no te la reconocen aquí. Tendrías que repetir la residencia aquí. Sí que puedes hacer un fellowship,
y la mayoría de veces luego tienes que volver. Hay mucha gente, de hecho, que, como tú decías, viene aquí a hacer un fellowship, les gusta, entonces repiten la residencia y luego se quedan aquí a trabajar. Ahora, hay unas visas, que yo tengo entendido que son visas O1, que es como de persona de interés científico excepcional. Entonces, yo sí que conozco varios adjuntos, por ejemplo, el jefe de hepatología aquí, Ramón Bataller, yo sé que él hizo la residencia de digestivo en el clinic y está aquí trabajando de jefe de servicio de adjunto. Entonces, sí que hay ciertas excepciones para personas pues, muy brillantes, con una trayectoria profesional muy respetable y consiguen trabajar aquí como adjuntos en calidad de eso, pero suelen ser contratos que están restringidos al hospital y suelen ser con ese tipo de visa, que es una visa pues, personal excepcional. Pero es, creo, lo que tengo entendido, y para todo lo que confírame, pero es muy difícil llegar a ese gap o ese el loophole que hay un poco en el sistema. Sí, 100%, Fernando. Básicamente hay que repetir la especialidad, pero si haces los exámenes que Fernando ha hecho, si haces esos tres steps del USMLE y has hecho tu residencia en España, por ejemplo, no sería muy difícil conseguir un fellowship, que estuvieras un par de años trabajando como fellow y posiblemente o hay ciertas posibilidades de que se te contratase sin necesidad de repetir la residencia, simplemente por el fellowship que has hecho. Es decir, si tú eres cirujano digestivo y vienes aquí con tus USMLE y haces una subespecialidad en la laparoscopia, bariátrica laparoscopia, por ejemplo, eso sería probablemente suficiente para poder quedarte aquí, pero restringido, como ha dicho él, solamente trabajando en una clínica determinada, porque después está la licencia y los seguros que acepten esa formación tuya. Así que a lo mejor otro día podemos hablar más de esto en concreto, porque es un área complicada y que, bueno, pues aquí hacen falta médicos. Quiero decir, en este momento, en nuestra clínica, en este momento necesitamos 500 enfermeras, 500, empezando hoy mismo. Entonces, y médicos, Estados Unidos necesita médicos. Entonces, todo esto son puertas abiertas, ¿no? Andrés, te habrán llamado muchísimas veces de España, compañeros. Desde el punto de vista administrativo, político, ¿se han puesto en contacto contigo para participar, para contribuir a la mejoría de lo que es un poco la sanidad en nuestro país o no? Nada súper concreto, pero sí que he tenido alguna reunión con algún político en mi tierra, en Galicia, y después tengo muchos contactos en España. Yo un poco con lo que decía Adolfo, que le hacías la pregunta, lo de la mejor, que consideramos España la mejor sanidad del mundo, etcétera. Yo creo que uno de los problemas que hay es el tema de medir los resultados. O sea, no se puede decir genéricamente que algo es lo mejor sin tener ningún tipo de medida de resultados. Por ejemplo, sabemos que algo concreto en España, el trasplante de órganos en España es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque hay datos objetivos de que es el país del mundo de mayor tasa de donadores, de donantes por receptor del mundo. La tasa de supervivencia del órgano trasplantado es una de las mayores del mundo y existen datos al respecto. Entonces yo creo que la sanidad en España hay que segmentarla en diferentes ámbitos y medir esos ámbitos para ver qué puede ser mejorable. Porque la coletilla de tenemos la mejor sanidad del mundo no dice nada, a mí no me dice nada. ¿Cómo dices esto? ¿Soy el mejor del mundo? O sea, ¿tendremos que segmentar esto? Bueno, el sistema MIR es un buen sistema educacional. Sí, es transparente, etcétera, etcétera. Hay que segmentar, digamos, la sanidad, que es algo inmenso, en diferentes fragmentos para decir qué es lo que es mejorable y qué medidas podemos hacer para mejorar. Por tanto, yo creo que lo de la mejor sanidad del mundo no la tiene nadie. Y lo que es cosas que siempre son mejorables y que hay que un poco medirlas, ¿no? Y creo que es lo que carece el sistema español, es medidas para documentar y decir la sanidad oncológica, por ejemplo. Estoy diciendo algo por decir. ¿Cuál es la calidad en sanidad oncológica española en el norte de España? Pues yo no lo sé. Pero creo que eso es a dónde hay que ir. Ser más concretos, no tan genéricos, porque hay cosas muy buenas, cosas que pueden ser mejorables, pero no las sabemos porque no hay tantas medidas para saberlas. Muy bien. Nos quedan 6 minutos y hablando de ser concretos, Andrés, os pido ahora a cada uno de vosotros, en un minuto y medio, ¿cómo puede Asomega ser útil para
que lo que estamos aquí discutiendo, no vamos a, obviamente, tener un impacto a nivel nacional hoy, pero bueno, podemos en su momento tener cierto impacto y ir en esa dirección, pero al menos tener un impacto a nivel local, es decir, en nuestra sociedad, en nuestra asociación, y cómo podemos ayudar a los chavales, a juniors o no tan juniors, que tengan interés en pues hacer algo, una formación fuera, porque al fin y al cabo pues es un poco el motivo de este webinar. ¿Qué podemos hacer dentro de la sociedad, que estoy seguro que Julio y otros importantes miembros de la Junta de Asomega nos están escuchando? Pregunta complicada, pero Adolfo, ¿cómo te parece que podemos maximizar nuestros esfuerzos entre nosotros y otra mucha gente que está fuera, que todos conocemos que está fuera, que son gallegos o de alguna forma ligados a Galicia, y que tenemos un equipo aquí que creo que podría ser muy importante? Tenía esperanzas de que empezaras por otro, pero no pasa nada. No, bromas aparte. A ver, yo creo que se ha hablado y se ha mencionado pues eso, lo importante que es, en realidad, cuando sales fuera, pues esos primeros contactos, ¿no? Porque la entrada en frío es muy difícil. Antes, cuando mencionaba los observership, que a veces nosotros participamos de hacer ese contacto y posibilitarlos, algunos de esos observership pues establecen una relación durante ese mes o tres meses. Le dicen, termina la residencia, que hablamos para que hagas aquí un fellow. Y alguno de esos fellows, como tú bien dices, existe una puerta para que se quede en una cosa específica, ¿no? O sea, fellow de 2 años en leucemia y ahora se han quedado como staff en Houston. O sea, que diferente pasando los SMRI. Un minuto cada uno. María. Yo creo que enseñarles habilidades profesionales y networking para hacerse notar y conseguir estas cosas, que si no tienes un currículum medio decente, cuestan más. Fantástico. Networking es la palabra, sin duda. Martín. Yo es la misma línea. Yo empezaré, y lo principal quizás es la información y la difusión de la información. Y esto es la línea correcta, ¿no? Difundir información correcta y veraz a través de pues, estas plataformas que tenemos y ese soporte ubicuo que tenemos para difundir información y hacernos notar a través de nuestra opinión, yo creo que es lo principal. Fantástico. Fernando. Pues yo, como quieres que seamos concretos, yo vamos, me ofrezco, tanto yo como gente de esta asociación, de todos los que hemos hecho los STEPs, si Asomega quiere organizar algunas webinars o lo que sea, de explicar los STEPs, o explicar cómo puedes venir aquí a hacer la residencia, estudiantes de tercero, cuarto, quinto, sexto de Santiago, yo siempre y cuando tenga tiempo y disposición, yo me ofrezco a estar ahí, doy mi correo, podemos hablar de todo el tema este, entonces, por si algo concreto, yo me ofrezco a ayudar con eso y a difundir esta información que yo creo que muchos estudiantes desconocen. Fantástico. Fernando, me tienes que mandar la información de esa asociación, por favor. Andrés. Sí, yo creo que un poco como mis compañeros, ¿no? Networking, yo estoy aquí a la disposición de médicos gallegos que quieran información sobre trabajar, vivir en Escandinavia. Yo puedo mostrar mi experiencia y diferentes contactos. Y después yo creo que es bueno el ejemplo simplemente de que vivir fuera en el extranjero es positivo, no solo en términos de carrera profesional, de volver a España o... pero yo creo como crecimiento personal, yo creo que hay que tener un incentivo de mejorar para salir fuera y eso siempre es bueno. Entonces, un poco la perspectiva esa también. Fantástico. Me queda un minuto simplemente para daros las gracias a todos. Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Hablar inglés creo que es algo que no hemos discutido, es obvio, pero creo que hay que aprender inglés. No solo, aunque no salgas fuera, simplemente hay que aprender inglés porque vas a tener un acceso a información científica y vas a conseguir hacer eso lo que decía María. Es decir, si no hablas inglés y vas a un congreso, estás muy limitado, obviamente. Entonces, el tener una idea clara de lo que quieres hacer, buscar tus mentores, buscar tus compañeros, buscar gente dentro y fuera que te pueda orientar. Y no es tanto no es conformarse con lo que uno tiene, sino que es un poco conformarse con lo que uno quiere. Y hasta que no llegues ahí, pues seguir luchando. Pero creo que hay muchísimas oportunidades y muchas de ellas dentro de nuestra sociedad que pueden ser útiles para el desarrollo profesional de todos nuestros compañeros y amigos dentro de Asomega. Nada más. Muchísimas gracias a todos por haber tomado esta hora en vuestro tiempo de trabajo y confío que esto sea útil para muchos de nuestros compañeros y amigos. Un abrazo a todos desde Cleveland.